decías no me voy. ¿Cuándo? Tú decías no me voy, son cosas. Ahorita te digo por qué. Porque ahorita estamos presenciando el entrenamiento de los jugadores mexicanos. La selección de México. Sí, bueno, pues ya los equipos están prácticamente listos. Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros, a este Tazón Azteca en su versión segunda. Atención, saludar. Ya. Thank you.
César, ándele. Mira la situación de patada de despeje. Vamos, César, vamos, vamos. César Barrera, vamos a ver si es César Barrera ahí. Con toda mi cara, se venía de golpeo. Viene de yarda. Venga, Molina, venga, venga, explote. Venga, Molina, venga, venga, bebé. Cuando ahora sí aprieta la formación, escopeta. Horacio Juárez, póngaselo. Horacio, busca un poco de con
pónselo. ¡Sí, mijo! ¡Ey, interferencia! ¡Bravo! Frente a frente ambos equipos. Careta contra careta. Viene la carga. ¡Es el flat, el flat! Juárez hace el envío. Una oportunidad, son lineadas para avanzar. Logran en el toro bajo número 12 por parte de Estados Unidos, echa hacia atrás. Avisa, viene, busca por el lado derecho de la oreja, 34, me parece. Equipo de Estados Unidos, ha tomado ya número 20. Directa ahora por la segunda oportunidad, una yarda por avanzar. En la jugada de poder, en zona roja, el equipo de Estados Unidos. Arbach, número 7, Arbach sigue siendo número 12. Está mandando sus señales, información y. Que tiene derecho después de la anotación de 6 la selección de Estados Unidos. Una participación ilegal hacia antes del señor referee. Infracción a la regla de sustitución, se mete la mitad de la distancia en el centro. Unidades ya por avanzar. Formación y de la selección mexicana. Están frente a frente ambos equipos. La formación de escopeta. Echa hacia atrás Juárez, viene la presión. La presión. Un bloqueo por parte de la liga. Frente a frente ambos equipos. Compañero de escopeta Juárez. Levantando la vista, viene el envío. Situación de posible patada de despeje, se va a lo profundo, número 31. Una patada que busca por ahí de la trinchera. Hacia la trinchera. Lo va a tener una formación y dos corredores atrás de él. El equipo de Estados Unidos, cuando el Buffy Pérez saca hacia atrás, está frente a la selección de Estados Unidos. Y Molina, frente a frente, poder contra poder, ahí en la línea de golpeo. Buffy Pérez echa hacia atrás, Buffy hacia el envío, ahí frente a las líneas. Viene el Buffy, es un engaño, Buffy Pérez por la derecha. Su centro, una formación y profesional, el primero del lado derecho, levanta la vista, el golpe empieza a correr hacia el muro. Está el Pérez de formación escopeta, dando las señales, está levantando la vista. El golpe, corre, 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 está levantando la vista y la presión hacia el palo.
Santi en la primera oportunidad y 10. El batón por parte de Estados Unidos, mira la patada ahí contra el gol. Que cabe velocidad, lanza una formación cerrada. Y Flanky hace la L de golpeo. Selección 43, la selección mexicana. Viene ahí el jugador 34 buscando el golpeo, busca por fuera. Se sigue calentando los equipos. Coreback está mandando sus señales.
Estás devolviendo acá.